Derecha de este Boy Junior. No ha golpeado para nada. Ahí termina. Me gusta mucho el jab de derecha. Isa sa may turing na magaling na Pinoy boxer itong si Dudy Boy Piñalosa Jr. May impresibong kartada na 19 wins, walang talo na may 15 knockouts, may tangkad na 5-7, isang southpaw na mula sa Cebu City at sa ngayon ay naninirahan na sa Maryland, United States. Binansagang dugong kampyon dahil nagmula ito sa angkan ng mga world champions. Ang kanyang tatay na si Dudy Boy Piñalosa Sr. ay isang 2-division world champion kung saan pinagharian nito ang IBF light flyweight title at IBF flyweight title. At ang kanyang tiyuhin naman na si Jerry Piñalosa ay isa ring 2-division world champion na pinagharian naman ang WBC super flyweight title at WBO bantamweight title kung saan train ito ni Freddy Roach at si Jerry ay isa na ring sikat na trainer sa ngayon. Ang kapatid naman ni Dudy Boy Jr. na si Dave Piñalosa at pinsan na si Carlo Piñalosa ay magaling din na boxers na maganda rin ang mga kartada. Matapos nakakuha ng 10 magkasunod na panalo itong si Dudy Boy kung saan ang pinakahuling laban nito ay sa pamamagitan ng knockout sa round 2 kontra kay Jesus Lule na ginanap sa Amerika. Nakalipas lang ang 6 na buwan mga tol, lumipad ang kampo ni Piñalosa papuntang China upang harapin itong pambato ng Thailand na si Chumpun Prumbanput alias Sit Saitung. Si Dudy Boy ay may malinis na kartadang 10 wins walang talo na may 10 knockouts na sinubukang i-upset ng Thai boxer. Kaya nga sa unang round ng laban bumagsak ang Pinoy na akala ng kampo ng Thai na panalo na sila sa laban. Ngunit mas malupit pala ang ganti ng Pinoy na nagmula sa angkan ng mga champion. Sa laban na naganap sa Cotai Arena sa Macau, China. Sa pagbungad ng unang round mga tol, parehong naka-southpaw stance ang dalawang boxers kung saan ang Pinoy na si Piñalosa ang naka-red trunks habang yellow naman ang suot ng Thai boxer. Junior, cuidado con el zurdo y ahí empieza con el jab inmediatamente. No hay tiempo para conocerse en este tipo de combates. El invicto, el de rojo, empieza muy bien con las combinaciones. Sí, efectivamente, rápidamente atacando arriba con izquierda y derecha, repitiéndole la dosis en 2 ocasiones. Este Dudy Boy Piñalosa, que como vimos en su récord, tiene 8 knockouts de sus 10 peleas. Así que bueno, busca hacer lo mismo contra este Cisaitón, que casualmente en uno de los previos, cuando vuelve a conectar la mano izquierda, el hermano de Piñalosa venció en dos rounds a Cheronchay Cisatón, el hermano de este hombre. Esto fue lo que arrancó la noche de Puños de Oro aquí en el Cotai Arena, en el Venetian Hotel en Macao, China. Y esta noche aquí en Sol Boxeo Tecate, arrancando nuestras acciones con este duelo. Ya lo hicieron temblar un poquito a Cisatón con la mano derecha con el jab, y esto podría indicar problemas para el tailandés, y con el jab le tiemblan las piernas, pero él sigue hacia adelante. Y siempre es interesante ver un duelo entre un derecho y un zurdo, primero por las piernas. Claro, chocan, suelen chocar mucho porque son, obviamente están perfiles cambiados. Y los dos están zurdos ahora. Efectivamente, con un cambio de guardia. Y bueno, también, por supuesto, reiterando los jueces, Wu Devin, Wan Lu y Salven Lagumbay. Así que bueno, iniciando este Dudy Boy con unas buenas combinaciones arriba, ¿no? Arriba y también al cuerpo, lo castigó 2 veces, 2 ganchos en el cuerpo. Vamos a ver quién aguanta más, son solo 6 asaltos, pero de la manera que han salido a castigarse, parece que será una noche temprana para cualquiera de estos dos. El tailandés sigue hacia adelante, muy bueno el contraataque de Piñalosa Junior, Dudy Boy Piñalosa, Diosdado es el nombre de pila, y ahora él es el que recibe el castigo. Le pide el árbitro que cuidado con la cabeza al tailandés, y las cuerdas siempre son el enemigo de todo mundo, excepto Mohamed Ali allá en el ropa, en sí, el claro. Dopa, ¿cómo se llamaba? El dopa rope. Sí, no, exactamente, lo que hacía era apoyarse y utilizar las cuerdas para impulsarse y salir. Cuando vimos efectivamente esa mano izquierda que bien conectó Cisaitón sobre la guardia de derecha de este Dudy Boy Jr. Mula sa kombinasyon ni Dudy Boy, isang counter na kaliwa ang naipatama ng Thai kung saan bagsak si Piñalosa, ngunit tumayo pa ito at lumaban. Dudy Boy Jr.
Peñalosa y se levanta inmediatamente. Aparentemente lo agarraron cruzando las piernas. Balanceado el izquierdazo, pero sí fue bien puesto. Te estaba hablando izquierdo. Precisamente de la izquierda que había entrado sobre la guardia y le vuelve a conectar la izquierda cuando otra ya recompone. Dodi Boy metió una combinación arriba, dos veces la derecha sobre el rostro de este Sisaitón. Cuidado Sisaitón porque se está tirando como que lo tenía en peligro y yo no creo. Sa pagtunog ng bell, masaya na ang Thai boxer na akala nito panalo na sa susunod na round. Ese a mí lo conectó, pero no era, lo agarró en una pierna nada más, Humberto. Vamos. Vemos qué fue lo que le pasó al señor Raúl Cai Jr., pero inicia. Me gusta mucho el jab de derecha de Patrick Peñalosa. Sa pagbukas ng round to mga tol, mula sa kombinasyon ni Peñalosa, bagsak ang Thai boxer. Tumayo ito agad at nagpakita din ng tibay. Me gusta mucho el jab de derecha. Decirte iba que eso prepara la izquierda y mira la diferencia en cómo se pone de pie ahora. Sisaitón, la sonrisa de Peñalosa continúa, pero esta vez porque ve a sus rivales heridos y vamos a ver si él busca terminarlo otra vez la izquierda. Y buena la combinación arriba y abajo, hay que dar a los dos pisos, Humberto, para poder derribar el árbol. Sí, no, lo toma recto, impresionante el derechazo que le mete Peñalosa a Sisaitón, que cuando vimos trató de levantarse rápidamente, así lo hace, pero tambaleante y en malas condiciones. Error de novato. Porque ahí es donde tienes que aprovechar los 10 segundos exactos que te dé el árbitro, sentarte un poquito, arrodillarte si quieres, para poder después tomar todo el tiempo que necesitas. Pero Peñalosa pone en la lona y se desquita la vez que él visitó la lona en el primer asalto y yo creo que lo está conectando con más seguridad y más certeza. Peñalosa, el de los pantalones rojos con franjitas blancas en los costados. Dodi Boy Peñalosa. Pero de nuevo a la lona, a las cuerdas, perdón. Pero nuevamente, perdón, Rafa, le entró la mano izquierda a Dodi Boy. Junior, obviamente no le hizo mella, pero le vuelve a entrar cuando vuelve a hacer una combinación arriba. Y quiere más, Sisaitón dice, pero yo creo que le están entrando con mucho poder ambas manos, no solamente la izquierda, la de poder de Peñalosa, la derecha también la tira con malas intenciones, ya no es solamente el jab para medirlo. Y vuelve a visitar la lona, quizás el único error que ha cometido Dodi Boy Peñalosa en lo que va de estos dos asaltos. Lo mide, él es el que pedalea hacia atrás, pero lo está contraatacando muy bien. Si Sisaitón no pudo aprovechar ahí la llevada a las cuerdas y ahí está la izquierda que tú dices, pero sí. Yo lo veo todavía flojo de piernas al de pantalones amarillos. Y fíjate que este Sisaitón tiene 4 peleas ganadas, 4 perdidas, pero casualmente tiene 3 knockouts en las ganadas, pero las 4 que ha perdido ha sido por knockout. Le toca ahora a Sisaitón de nuevo contra las cuerdas, dándole oportunidad a Peñalosa, pero mira qué recto el jab que le está entrando, lo hace retroceder el jab, así de fuerte. Está muy mal, Es un golpe de Peñalosa, el jab de derecha que pone a la izquierda lista, solo para terminar la cocinada, y Peñalosa de nuevo no logra cómo hacer que detenga, y mira cómo se queda con las piernas flojas, Sisaitón. Pero es que yo veo mal a Sisaitón. Sí, sí, está mal, pero no sigue de ir para adelante. No deja adelante. Increíblemente está muy mal, pero no deja ir. Cuando le entraron esos dos jabs de derecha, y se veía que estaba en malas condiciones, pero sigue yendo hacia el frente. Mira, ahora la mano izquierda, nuevamente. Y el error fue, como te dije, que pensó que lo tenía lastimado. Termina el segundo asalto. Gancho de izquierda, pero creo que definitivamente el de Dodi Boy Peñalosa fue más fulminante. Lo vemos clarito en la quijada. Y dito sa round 3, mga tol, agresibong umatake pa rin ang Thai boxer habang sinasalubong siya ng mga uppercut ng Pinoy. Corregir aquí es seguir visitando las cuerdas porque le da oportunidad a Sisaitón de entregar castigo. Pero la derecha, ahora la izquierda, el uppercut. Fuerte de parte de Dodi Boy Peñalosa. Su tío Jerry Peñalosa tiene que estar orgulloso de él. En la esquina, ahora de nuevo dándole oportunidad al tailandés, el filipino visitando las cuerdas, permitiendo que le den el castigo. Y la derecha fuerte de parte de Peñalosa que vuelve a apoyarse en las cuerdas y ahora sí se va a quitar. Y hacia adelante viene Sisaitón, bastante herido creo yo, pero sigue buscando a ver si es que ese golpe en el primer asalto no fue golpe de suerte o si de verdad él piensa que lo tendrá lastimado a Peñalosa. No, asimiló muy bien los dos uppers y después el gancho de derecha y después respondió con un derechazo sobre Dodi Boy cuando nuevamente dispara a la zona blanda. Y ahí de verdad que le está dando duro. Sí, mira, zona blanda combinado con upper puede ser la clave que abra, por supuesto,
y que mate la lona a este hombre Sisaitón, el tailandés. Y definitivamente en esa última instancia en las cuerdas sí entregó castigo Peñalosa, que es lo que de verdad busca. Se esquiva de la izquierda, pero en la segunda le vuelve a conectar. Cansados ambos, estamos en el tercero de 6 asaltos en la división de los pesos pluma. Pero fíjate, Rafa, tienes toda la razón. Cuando se mete sobre las cuerdas se complica. Sí. Cuando boxea es infinitamente mejor. Cuando quiere. Te tengo que dar la razón, mi querido Rafa. Fíjate que me cuesta mucho trabajo, pero te la tengo que dar. Y se encuentran ahora dentro, en medio del cuadrilátero, buscando el uppercut. Dodi Boy Peñalosa, de nuevo con la derecha. El jab con malas intenciones. Cuidado que a la izquierda la está cargando. Ahora recibe él una derecha. Y la izquierda por estar buscando a dónde va a conectar el golpe. Lo acaban de conectar dos veces y ahora la derecha pone a temblar. Así Saitón está con pie. ¡Ay, ay! Pura sa suntok ni Peñalosa sa bodega ng Thai boxer. Bumagsak ito na parang tinumbang poste at tinigil na kaagad ng referee ang laban. Piernas estaban tan débiles que un gancho al cuerpo lo pone y termina la pelea el ganador. Nakuha ni Peñalosa, mga tol, ang knockout na panalo sa loob ng round 3. Tungkol naman sa pinakita ni Dodi Boy, pag-usapan na lang natin yan sa baba. At salamat sa iyong suporta sa mga kapwa kong seaman, mga OFW at mga boxing fans. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni Bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.